Secretario General de Podemos Euskadi, Egunon. Egunon. Empecemos por la negociación presupuestaria vasca. Uh-huh. ¿Ustedes votarían a favor de los presupuestos si no se tumba la reforma fiscal? Bueno, yo, como dije ayer en las propias declaraciones que hice después de la reunión, nosotros hemos presentado una plataforma de 8 puntos, de las que hay que hablar de todos, al igual que el año pasado, pero que no contiene líneas rojas. Por lo tanto, una vez ayer obtuvimos la respuesta a la reunión a muchas de las cuestiones del gobierno vasco, valoraremos este fin de semana si el marco que de negociación entendemos que es suficiente como para poder abrir una vía ya de negociación y a principios de esta semana podremos decir si abrimos esa vía o no. Bueno, pues de esos 8 puntos habría que tumbar uno. Tendrían que prescindir ustedes de la reforma fiscal porque Azpiazu ya les ha dicho que por ahí no, como ya le dijo por otra parte al Partido Popular. ¿Para usted esta condición es inexcusable? Como he dicho, son 8 puntos de los cuales no hay líneas rojas. Por lo tanto, si encontramos en global, aunque tengamos que hacer algún tipo de renuncia, alguna cuestión, como hay que hacer en toda negociación, un marco aceptable, podremos entrar. Y si no lo vemos, pues no lo haremos. Sí que es cierto que bueno, la reforma fiscal que nosotros planteamos es bastante diferente a la que plantea el Partido Popular, porque nosotros planteamos una reversión de una serie de privilegios a grandes empresas. El Partido Popular prácticamente plantea un recorte en los ingresos. Pero bueno, tampoco centraría todo en un concepto único, porque lo dicho, son 8 puntos, son cuestiones políticas feministas, cuestiones relativas al cambio climático, un escudo económico para proteger a las familias, a la juventud y a las empresas de la posible crisis económica que pueda venir, y esto incluye, al fin y al cabo, hablar del acceso a la vivienda de las personas jóvenes, incluye hablar de la protección social, incluye hablar de cómo vamos a abordar la transición ecológica, incluye hablar de cómo vamos a proteger a las empresas y su arraigo. En fin, son muchas cosas de las que tenemos que hacer una valoración global tras la reunión con el gobierno. ¿Cómo fue la reunión? ¿Cuál fue el tono general? Yo creo que el tono general fue positivo, como en todas las reuniones que tenemos. Sabíamos que había temas más complicados y sabíamos que había temas en los que existen mayores coincidencias. Sabemos que en el planteamiento de nuestro eje, de la Euskadi del futuro, de las políticas feministas y de las políticas al respecto de la transición ecológica y el cambio climático, pues existen más coincidencias con el gobierno, porque son cuestiones que ya pusieron también ellos, tras mucha insistencia al Carrequín Podemos durante muchos años, en la agenda de estos presupuestos. Y también sabíamos que, bueno, pues que en la cuestión fiscal o en las políticas de empleo que nosotros demandamos, que deben de tener una parte, una clave principal en este presupuesto para proteger, como he dicho, a familias, a personas trabajadoras, a jóvenes, pues seguramente en las cantidades íbamos a tener más complicaciones. Pero esta es nuestra propuesta inicial, esta es nuestra plataforma inicial, expresa lo que el Carrequín Podemos cree que es necesario para plantear un presupuesto para el futuro, 2 ejes, protección ante la crisis, Euskadi del futuro, y bueno, pues cuando uno aborda una reunión ya sabe que va a haber puntos de coincidencia y que va a haber puntos en los que no va a haber, pero precisamente para eso nos reunimos, para saber cuál va a ser el marco de juego que plantea el gobierno vasco, valorarlo, y una vez hecha esa valoración decidir si es suficiente o no. Esta negociación se da en un contexto político que depende en buena medida de lo que vaya a suceder en Madrid, con un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para conformar un nuevo gobierno. El Lehendakari a ustedes les ha pedido coherencia después de ese acuerdo político en Madrid. Si no apoyan los presupuestos, ¿serían incoherentes? Bueno, yo en todo caso le pediría coherencia al Lehendakari, ¿no? Que es, si va a aprobar, no exactamente él, sino su partido, va a apoyar, como parece que probablemente haga, una serie de políticas sociales que pudieran ser de avance, como por ejemplo la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en el acuerdo del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, pues que también aplicase esas políticas que nosotros le demandamos aquí, ¿no? En un refuerzo de la educación pública, por ejemplo, en Euskadi, en materia presupuestaria.
Yo creo que eso también es la coherencia que tiene que mantener el gobierno vasco del Lehendakari, y todo esto también entendiendo que son dos cuestiones separadas que tienen su carril, es decir, la gobernabilidad de Madrid se gestiona en Madrid, los presupuestos vascos se hablan en Euskadi, pero si de lo que estamos hablando en términos de coherencia política, pues yo entiendo que también nos toca a nosotros reclamar coherencia política en cuanto a no rechazar aquí demandas políticas acerca de Carrequín Podemos que se pudieran aprobar en un posible acuerdo de investidura con el Partido Socialista y Unidas Podemos. El preacuerdo que han firmado PSOE y Unidas Podemos va más allá en las cuestiones que ustedes defienden de lo que está aplicando el gobierno vasco en su gestión. Bueno, pues en algunas cuestiones, sí, como he dicho, por ejemplo, pues se plantea el impulsar, por ejemplo, la educación pública, con cuestiones como la gratuidad de la escuela pública de 0 a 3 años, que es algo que nosotros aquí planteamos como un refuerzo de la escuela pública, pues eso no es algo que exista a día de hoy en Euskadi, que entendemos que tiene que existir en un plazo breve de tiempo, por ejemplo. Pues yo creo que es un ejemplo claro de un elemento que debería de ser coincidente si se apoya en un lado y si se apoya en otro. Es verdad que todavía falta por profundizar en el acuerdo que se está desarrollando en Madrid. También ahí se ha hablado de una política fiscal más justa, por ejemplo. Hace unos días, una de las ramas incluidas en el árbol del Carrequín Podemos, Ezker Anitza, emitió un comunicado sobre los presupuestos en el que decía que no ven ningún giro a la izquierda y que creen que continúa la senda de los últimos años. Y en los últimos años ustedes votaron en contra de los presupuestos. ¿Usted ve algún giro a la izquierda en el proyecto actual? Bueno, no sé si calificarlo de giro a la izquierda. Sí que creo que el gobierno vasco, y todo esto respetando evidentemente la posición de los compañeros de Ezker Anitza, que como partido tienen todo el derecho del mundo a marcar una posición política, al igual que nosotros la marcamos también, nosotros sí apreciamos que una serie de cuestiones, como son las políticas feministas, como es la lucha contra el cambio climático, como es la lucha contra la brecha territorial o el reforzamiento de una serie de servicios públicos que el Carrequín Podemos lleva exigiendo y demandando y machacando estos temas, trabajándolos en el Parlamento durante más de 3 años, a día de hoy sí que han ocupado un lugar más central en la agenda de debate que se está teniendo y en una serie de planteamientos que ha puesto el gobierno vasco encima de la mesa en estos presupuestos. ¿Que son suficientes o que son igual tan ambiciosos como a nosotros nos gustaría o necesariamente ambiciosos para que nosotros entremos a un acuerdo? Bueno, pues eso es lo que estamos analizando y evidentemente, pues de primeras, nos toca demandar más ambición en una serie de políticas. Pero sí que es cierto que hay cuestiones que están presentes. ¿Podría ser que los parlamentarios de Podemos votaran una cosa y los de Ezker Anitza otra? Bueno, no es algo habitual en el grupo El Carrequín Podemos, pero sí que es cierto que nuestra coalición permite ese tipo de cuestiones. Lo que necesita el gobierno son dos abstenciones para esos presupuestos y cualquier tipo de posición política sería acordada en el seno de la coalición del Carrequín Podemos, sería acordada por todas las partes y eso podría incluir un voto diferenciado que en todo caso no supondría en ningún caso ningún problema para la coalición porque nuestros reglamentos así lo tienen acordado. En todo caso pues siempre buscamos posiciones unitarias. ¿Usted cree que si se diera ahora un acuerdo a tres, PNV, Partido Socialista de Euskadi, el Carrequín Podemos, aunque fuera un acuerdo parcial, tendría la situación política más lógica si se conforma finalmente el acuerdo PSOE Unidas Podemos en Madrid con el apoyo entre otros del PNV? Hombre, yo creo que no es solo una cuestión de lógica porque unos apoyan un lado y otros apoyan en otro. Nosotros, como he dicho, separamos las dos cuestiones y centramos la cuestión presupuestaria vasca en cuáles son los contenidos de esos presupuestos, en la capacidad de incidencia que va a tener el Carrequín Podemos en esos presupuestos y en cuestiones, como he dicho, pues de protección de las familias, de las empresas, de la juventud ante la crisis o en el construir unas herramientas de futuro para hacer políticas feministas o luchar contra el cambio climático. En eso centramos nosotros el acuerdo presupuestario.
la investidura en Madrid irá por otros derroteros y tendrá que ver con los acuerdos que se gestionen allí y con las demandas que tengan, obviamente, los grupos políticos, como puede ser el PNV, al respecto de la conformación de un gobierno en Madrid. Lo que no quita que sí que es cierto que un ambiente general de acuerdos y también una demanda social de acuerdos, ¿no? Porque yo creo que socialmente se exigen acuerdos políticos, y que una de las grandes frustraciones que tuvimos a lo largo de este año fue el no conseguir un acuerdo de gobierno en abril o en, después de las elecciones de abril, pues facilita cierto ambiente. Por un lado, la negociación presupuestaria, donde de momento las puertas están abiertas, no hay líneas rojas, y usted no descarta nada a la espera de los debates internos que tengan este fin de semana. Por otro lado, gobierno de España, ¿puede usted convencer a aquellos que no se fían de que en 48 horas se ha podido cerrar algo sólido que hace 6 meses no era posible? Yo creo que sí. Yo creo que hay varias razones para confiar en que se está construyendo algo sólido. Se construyó una base sólida en 48 horas y más sólida se está trabajando todavía a lo largo de estos días. ¿Por qué? Porque había un trabajo previo ya hecho, y un trabajo previo muy profundo. Estamos hablando de que había unos presupuestos generales del Estado muy, muy desarrollados, que estaban trabajados desde el año pasado, que no salieron adelante, además en este caso también por Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo. Y eso ya era una base política y programática que planteaba ejes comunes entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Por otro lado, ha habido un proceso de negociación, es verdad que complicado, doloroso, desde abril hasta septiembre, que con sus más y con sus menos, bueno, pues también generó una posible base de acuerdos, que al parecer ha sido la base de la que se ha partido para poder construir este acuerdo en 48 horas. Evidentemente, no solo todo ese trabajo es un factor determinante para conseguir un acuerdo rápido, sino también pues otros, como el hecho de que hubiera una demanda clara de un acuerdo progresista de gobierno, el hecho de que la amenaza a la ultraderecha y un congreso fragmentado plantee dificultades para la estabilidad política, y eso exija hacer muchos más esfuerzos y plantear aún más responsabilidad, que es lo que siempre hay que hacer para conformar un gobierno estable. ¿Qué espera usted del PNV y de H. Bildu? Yo espero, como mínimo, que se abstengan y me gustaría que votasen a favor. Sé que el Partido Nacionalista Vasco ha mostrado una postura más favorable de un voto a favor. Sé que por parte de Euskal Herria Bildu va a ser más difícil. Pero bueno, por parte del PNV o de un auditor Esteban, que es portavoz en el Congreso, que ha negociado presupuestos con el Partido Popular o con Ciudadanos, no debería de suponerle ningún problema acordar una investidura con un proyecto progresista, con un proyecto de tiene un concepto mucho más respetuoso de nuestro autogobierno, que tiene en su seno a un partido como Unidas Podemos, el Carrequín Podemos, que respeta y aboga por la plurinacionalidad, con el que tiene coincidencias en lo territorial. En fin, no debería costar nada obtener un voto a favor. Y por parte de Euskal Herria Bildu, me sorprendería que votasen en contra de un gobierno progresista junto con el Partido Popular y junto con una fuerza de extrema derecha como Vox, que abocasen a unas nuevas elecciones que pudieran llevar a la derecha al poder, sobre todo cuando al final compartimos gobierno en lugares como Durango, compartimos gobierno en lugares como Rentería, y han comprobado de sobra que el Carrequín Podemos es una fuerza que en el gobierno hace políticas manifiestamente progresistas. Pero antes no quería usted conectar lo que pasaba en Madrid con lo que pasa en Euskadi. De hecho, no estoy conectando los debates políticos vascos con los debates políticos de Madrid. Lo que estoy diciendo es que dentro de la reflexión que tiene que hacer cada uno de los partidos, pues Euskal Herria Bildu tiene una serie de elementos de experiencia que le permiten saber que cuando el Carrequín Podemos está en el gobierno hace políticas de izquierdas. Ayer Arnaldo Otegi les lanzaba esta pregunta, escuche. Y lo primero que nos encontramos es con que Adriana Lastra dice que no nos va a recibir. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿Adriana Lastra ya habla en nombre de un gobierno? Les lanzaba esta pregunta, escuche. Y lo primero que nos encontramos es con que Adriana Lastra dice que no nos va a recibir. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿Adriana Lastra ya habla en nombre de un gobierno de coalición? ¿Podemos participar de la política de exclusión de Euskal Herria Bildu? Pues esto es lo que nos tienen que aclarar. ¿Se lo puede aclarar?
Pues aquí hay una cuestión que es parte del acuerdo. Primero, todavía Adriana Lastra habla en nombre del Partido Socialista, que es quien ha ganado las elecciones y que es quien tiene a día de hoy el deber de conseguir los apoyos del resto de grupos parlamentarios. Ha conseguido un acuerdo con nosotros, pero luego también es su labor hablar con el resto de grupos parlamentarios. De hecho, está definido que así sea el Partido Socialista quien hable con ellos. Pues bueno, ya sabe que el señor Otegi, que yo converso con él de manera habitual y que no es un canal cerrado. O sea que una posible interlocución con EH Bildu en el nuevo gobierno se podría hacer a través de Podemos. Sí, incluso se podría hacer a través de Podemos Euskadi también. Quiere decir que canales cerrados no hay, pero ya le digo que a día de hoy quien tiene la responsabilidad de dialogar con los grupos para obtener los apoyos es el Partido Socialista, y esto es una decisión del Partido Socialista que yo no comparto, evidentemente, pero bueno, pues lo más que puedo hacer a día de hoy es no compartirla. Ayer Pablo Iglesias compartió con la militancia una carta en la que admitía que van a tener que hacer renuncias. ¿Demasiadas renuncias para el ideario de Podemos o no? Bueno, habrá que verlo a medida que se vayan desvelando los acuerdos programáticos. Lo que yo tengo claro es que si veo los 10 puntos que se publicaron en el preacuerdo del otro día, son muy cercanos al ideario de Podemos, muy muy cercanos, y no solo eso, sino que además creo que Podemos ha sido capaz de influir directamente en la posición que está tomando de diálogo, como mínimo, Pedro Sánchez al respecto de la cuestión territorial y de Cataluña. Por lo tanto, a día de hoy creo que el preacuerdo programático que existe en clave social y también en los comienzos del diálogo en clave territorial son satisfactorios para Unidas Podemos. Señor Martínez, siempre hay expectativa por saber si vamos a tener ministras o ministros vascos en el nuevo gobierno. Llega la hora de hablar de nombres. ¿Podemos esperar algo? Bueno, a mí me gustaría que hubiera una ministra o un ministro vasco en el gobierno de España, claro, no solo por el papel seguramente muy beneficioso que pudiera jugar para la sociedad, sino por tener esa visión vasca y plurinacional en el Consejo de Ministros. Pero sí que es cierto que a día de hoy eso es una decisión que se circunscribe a la dirección estatal, y bueno, pues ya les he trasladado que a nosotros nos gustaría tener esa presencia ahí. También sabemos que la presencia de Unidas Podemos, con la fuerza parlamentaria que tiene en ese gobierno, va a ser limitada. ¿Les ha dado nombres, sugerencias? Eso es algo que queda entre Pablo Iglesias y yo de momento. Lander Martínez, Eskerrik Asko. Bueno, Eskerrik Asko, sube ahí. Seguimos.